opinión, la confianza se tiene que ganar por lo menos en las empresas más tradicionales, ¿verdad? Donde la cultura, digamos, proviene de personas que llevan hartos años en la empresa, demostrándoles de alguna u otra forma de que en innovación existen metodologías, existen formas de hacer las cosas con riesgos bajos. Porque finalmente, ¿por qué alguien no confiaría en uno? Claramente porque no cree en que haciendo las cosas distintas se pueden llegar a resultados, digamos, que generan harto valor.